continue and we start with the first example of European identity that we selected in Spain. We're going to show you two examples. One is the Violeta Friedman Foundation, and with us is here today Patricia. You already know her. She is the daughter of Violeta Friedman. She, by the way, studied at the University La Autónoma. She's a doctor, but she doesn't work as a doctor anymore. She dedicates her life to the memory of her mother in different ways, because her mother is a very complex figure. So we are going to know about her today, some of her aspects, and during our experience with the school, we are focusing especially on the identity element. Okay, so this is a presentation about European identity, and regarding European identity, there is an important respect to minorities, and that's the reason for implementing between the Violeta Friedman Foundation and the Yehudi Menuhin Foundation this project. She's going to speak in Spanish, and I'm going to do my best to translate that into English. Okay. By the way, do you need English? How many of you need English translation? If we speak Spanish, how many wouldn't not understand us? Yeah. Okay. So no. Four of you. Yeah. Okay. Well, you could. Yeah. I mean, because we can save a lot of time. If Virginia, if you can be with Patrick. Eugenia. If you can be with Patrick, then and you can help Anina. Is it too complicated that somebody is translating? Because now there are four people translating. Yeah. I think it's easier. Okay, so I'll do my translation then. Yeah. Okay. I think it's better. Bueno, pues ya está. Empezamos y yo traduzco. Vale. ¿Hago frases cortas para que tú traduzcas? Sí, sí. Hay un dicho. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. No sé si funciona eso. ¿Me oís bien? Sí, no hace falta. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Fundación Yehudi Menuhin, al equipo y muy en especial a Anabel Domínguez y a Antonio Merino por invitarme a compartir con vosotros este tiempo. Okay, she would like to thank us, the team of the Yehudi Menuhin Foundation, and very especially Anabel Domínguez for inviting her to share with us her time, the time that she's going to dedicate to us. Okay. Estoy aquí para contaros una historia singular. La historia de mi madre Violeta Friedman. I'm here to let you know about a very special and singular story, the story of my mother, Violeta Friedman. Para empezar, quiero deciros que mis dos padres eran judíos. Mi madre, Iboya, que la conocían sus amigos como Ivy, se traduce Violeta, nació en Transilvania, pero ella siempre se sintió como húngara. Okay, my mother, she was Iboya, as name, which is translated into Violet in English. Both her parents were Jewish, both of them, but Iboya, she was born in Transylvania, currently Romania, although she felt herself Hungarian, because at that time it belonged to the Austro-Hungarian Empire. Okay. Y mi padre, Janci Janos, lo conocían como Janci, se traduce como Juan, nació en Budapest. And her father was Janci, Juan, John, and he was born in Budapest. Siguiente. Ajá. La de lo corto, okay. Ambos fueron víctimas del Holocausto, también conocido como Shoah, que se traduce en hebreo como catástrofe. Okay, both of them were victims of the Shoah. Of the Holocaust, in Hebrew it means catastrophe. Era un tema tabú en mi casa. It was a taboo theme in her home. Cada vez que intentaba hablar durante mi infancia o mi adolescencia, mi padre esquivaba el tema y mi madre empezaba a llorar. Okay, when she tried to ask about what happened at that time, her father tend to
get away from the theme and her mother started to cry. Y no sería hasta muchos años después cuando me enteré realmente de lo que significaba el término de holocausto. And she, Patricia didn't know until many, many years later what it meant, what Holocaust and Shoah meant. En unos minutos vais a ver un vídeo, pero antes quiero contaros algunos aspectos clave para que entendáis mejor la historia. Okay, in a few minutes we are going to show you a video. It's in Spanish, I'm sorry. But in the meantime, she's going to tell you a few important facts of her mother in order to better understand the story of Violeta. La siguiente diapositiva. Okay. En esta diapositiva, aquí el cartel pone el trabajo os hará libre. Es una forma de engañar a los que llegaban. Okay, in this slide you're watching the theme, the German theme, Arbeit macht frei, which means labor will make you free, and it was a way of deceiving the people arriving at Auschwitz. Esto al principio es Auschwitz, que es donde trabajaban, pero Birkenau viene al fondo, que era el campo de exterminio realmente. Okay, the entrance was Auschwitz, it's the area where they used to work, but the extermination camp was in the Birkenau area, which is at the end of the camp. Okay. Mi madre, Violeta Friedman, estuvo en el campo de concentración, bueno, realmente en el campo de exterminio, porque Auschwitz-Birkenau era el mayor campo de exterminio del nazismo, y fue llevada cuando tenía apenas cumplidos 14 años con la mayor parte de su familia. Okay. Violeta arrived at Auschwitz when she was 14 years old. At that time, in theory, a concentration camp, but in reality, an extermination camp. Ahí murieron más de 1,100,000 personas, pero afortunadamente mi madre logró sobrevivir a pesar de que estuvo ahí encerrada casi un año. Okay, her mother stayed in Auschwitz for almost a year. She was able, thank God, to survive, while 1.1 million people could not survive and died during those years. El 27 de enero de 1945 fue el día de la liberación de Auschwitz, y desde por eso el 27 de enero es el día internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Okay, on January 27th, 1945, the camp was saved, so to say, by the Russians, and since then that's the day of the day to remember the victims of the Shoah. Creo que por la ONU se ha establecido desde el año 2005 como el Día Internacional y se celebra aquí en España en muchos colegios, ayuntamientos, en Madrid en la Asamblea de Madrid, en el Senado. Okay, this is an official day since 2005, following the UNO requests, and in Spain, in Madrid, we celebrate it in many schools. We commemorate it. We don't celebrate it. We commemorate it in many schools, in the Assembly of Madrid, the government of Madrid, and the Senate of Spain. Okay, la siguiente diapositiva, Ángela. Pocos años después, en 1948, se había establecido ya la Guerra Fría, había caído el telón de acero en Rumanía. Que es cuando el gobierno ruso comunista había tomado el poder de muchos países y no dejaban salir a las personas de esos países. Pero a pesar de ello, mi madre decidió irse a vivir a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la guerra. Okay, Violeta returns to Romania, which is where she lived. The communists, the Russians arrive at Romania. They invade Romania. It was almost impossible to leave the country, but she could leave Romania and arrive to Canada. She left to Canada, which is where her aunt was living at that time. Okay. Y empezó una larga odisea. No, deja la anterior. Ah. Una larga odisea porque no era fácil obtener los papeles y de ir de Rumanía. Desde Rumanía a Canadá tuvo que pasar muchas fronteras, muchas aventuras, hasta poder coger un barco
en el norte de Alemania y llegar a Canadá, ¿no? Okay, it was a very complicated an odyssey. It was a very complicated way from Romania to Canada through Hungary, Slovakia, Germany, and then in Germany she was able to take a boat and arrive, you know, at Canada. Okay. En un viaje casual conoció a mi padre, se enamoraron, se casaron y tuvieron a sus dos hijos en Venezuela, Ricardo y a mí. Que, okay. No. She met her father by chance in one of those trips. They fell in love. They went to live to Venezuela. She had two children, Ricardo and Patricia, which are these two. Okay. En 1965 se divorciaron y mi madre vino a España, concretamente a Madrid, con mi hermano y conmigo. In 1965 they divorced and Violeta decides to come to Spain, to Madrid, with her son and her daughter. Los primeros años no fueron fáciles porque era un país con una sociedad conservadora, mi madre era más liberal, era extranjera, encima divorciada, judía, todo eran problemas, pero decidió quedarse aquí. Okay, she arrives in a country, in a complicated country. It was a very conservative country, think about Franco period, and she was a very liberal person, she was divorced, she was Jewish, so she had everything not to be liked. Foreigner, but even though that was her situation, she decided to stay in Spain. Entre muchos recuerdos que tengo de mi madre, me vienen a la mente dos momentos clave de mi vida. En el primero, yo soy una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches, por qué llora a veces y por qué sufre en silencio. Okay, there are two key elements of her life that she wants to share with you. One of them is when she was a kid, she remembers her mother crying, not being able to sleep at night. She was suffering all the time in silence. Okay. Mi segundo recuerdo me lleva al año 1985, 40 años después del Holocausto, cuando por fin entiendo su terrible secreto. Okay, and the second moment is 40 years later, in 1985, when she finally understands the reason and the secret of her mother, because until then Patricia didn't know anything about the Shoah. Un día mi madre escucha en los medios de comunicación a un negacionista del Holocausto, porque ahora negacionista es de todo, pero bueno, vamos, negacionista, un nazi negacionista del Holocausto, que era León de Greel. Okay, she her mother listens in the news a speech of a negationist, someone who denies the existence of the Shoah in that moment. It's a Belgian general, he's called Léon de Greel. Sí, es un ex general nazi belga que fue condenado a la muerte en dos ocasiones por Bélgica y sin embargo estaba refugiado en España con nacionalidad española. Okay, he was a Belgian general of the SS. Yes. Who was accused of, who was sentenced to death penalty twice, but he was able to escape the Belgian justice and was a refugee in Spain with Franco. Okay. Antes de decir qué es el negacionismo, negacionismo es negar una realidad para evadir una verdad incómoda. Okay, what is negationism? Negationism is to deny a reality in order to avoid or evade an uncomfortable truth. Okay. En este caso, los negacionistas rechazan que se haya cometido todas estas barbaridades, que hayan matado a más de 10 millones de personas, de los cuales 6 millones eran judíos. Okay, and one of those false realities was that they had killed 10 million people, 6 of them, 6 million of them from with Jewish blood. Siguiente diapositiva. No, la de Iñaki Gabilondo. Mi madre en este momento decide romper el silencio 40 años después del Holocausto. Estuvo en silencio 40 años. Rompe el silencio,
se pone en contacto con los medios de comunicación y empieza su lucha contra el negacionismo. Okay, that's the moment in 1985 where her mother decides to break her silence. She gets in contact with the Spanish means of communication. That's after the words of Lemdegrell, and she starts to fighting against negationism. Este es Iñaki Gabilondo, que es un periodista muy conocido en España. Esta es una de las entrevistas, es un vídeo, pero aquí solo lo ponemos como diapositiva. Okay, this is an example of one of those interviews. This is one of the main journalists in Spain, Iñaki Gabilondo. It's just an example for you. Mi madre lleva a este antiguo criminal nazi ante los tribunales españoles. No fue ella sola, le ayudó Jorge Trias Agnier, que es un abogado muy conocido, y la comunidad judía de Madrid. Tuvo una lucha jurídica de aproximadamente 7 años que iba perdiendo en todos los niveles. Her mother starts a legal process against León de Grel with the help of the with an important lawyer in Spain, Jorge Trias, and with the help of the Spanish Jewish community. Una lucha jurídica de 7 años. That legal fight lasted for 7 years. Y consiguió por fin el reconocimiento legal del negacionismo como delito de odio en el Tribunal Constitucional, que casualmente el presidente del Tribunal Constitucional era Tomás y Valiente, que fue asesinado un año después por la ETA. And finally, she gets the legal recognition of negationism as a delito, crime of hate, thank you, through the constitutional tribunal constitutional tribunal court through the constitutional court on November 11th, 1991. Presidido por Tomás y Valiente. Which was presided by, at that time, Tomás y Valiente, which, by the way, is a man who was murdered by ETA, a Spanish terrorist organization, a few years later. Okay. Y en 1995 esto dio lugar a que un artículo del Código Penal Español se modificara. And this is the reason why the Spanish penal code was modified. Okay. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, esto fue mi madre en uno de los tribunales. Detrás veis pone Cedade, que así se llamaban los nazis, que intentaron agredirla físicamente, pero afortunadamente quedó todo en agresión verbal, no la llegaron a pegar. Y en esta, que no me gusta ver mucho porque está Hitler y León de Grel. Okay. You have here Violeta with people from CEDADE, which is a fascist movement in Spain, trying to hit her, but at the end it was only verbal abuse during the trial at the court. And on the other image you've got León de Grel, who in theory had nothing to do with fascism, but was here in the picture with Hitler. Os dejo imaginar lo que significó este momento para mi madre, lo que representa ganar a un nazi que diga que todo esto no es verdad, cuando ella ha perdido casi a toda su familia y ella estuvo a punto de ser asesinada. Okay, it's very important to try to empathize and feel what she was feeling at the moment, winning the trial against León de Grel, finally winning that trial. Because he was denying all the Holocaust and she had lost at that time almost all her family. Ahora mismo recuerdo con mucha emoción que uno de los deseos de mi madre era contar a los jóvenes su historia para que las nuevas generaciones, es decir, vosotros, continuéis el trabajo que ella había emprendido con un mensaje claro que nunca se olvide. Okay. And that's the reason because it's very important for her mother. She reminds her, that one of her wishes was to tell the story to young people, to the new generations, which is the people who are right now here with us, in order to avoid forgetting about that fact. Ella siempre decía
que contar la realidad de los hechos era lo más importante, porque de esa forma se podría intentar que nunca se repitieran, y la mejor forma es mediante la educación. The mother believed that the most important thing was to communicate the reality of the occurred facts in order to avoid its repetition, and in order to and the only way or the best way to get this was through education. Ella se convirtió en una activista contra la xenofobia, contra el racismo. No dejó de participar en todo tipo de actos. Salía entrevistas en televisión, en la radio, escribió muchos artículos. Iba con todos los jóvenes y les avisaba donde había un potencial de xenofobia o de racismo. Okay, she became an activist against intolerance and racism, and she never stopped participating in every kind of events. She wrote many articles, and she always shared her experience with youngsters, with young people, trying to make them know about the potential risks of xenophobia and racism. Siguiente diapositiva. A principios del año 1990 fue nombrada presidenta de honor de una ONG, que es Movimiento contra la Intolerancia, que aquí vemos a Esteban Ibarra, hace 30 años, ahora ya es un poco más mayor, y mi madre, a pesar de su delicado estado de salud, bueno, okay, en 1990 she was named president of honor of the ONG, of the Association Movement Against the Intolerance, managed or chaired by Esteban Ibarra. It's a famous Spanish activist. And in spite of her health state, ella recorrió con todos los jóvenes de esta ONG muchas escuelas, universidades, para transmitir valores de tolerancia y denunciar a los falsificadores de la historia. Okay, she decided from that moment in time to visit with these young activists of this ONG, universities and schools, and she transmitted values of tolerance, being against anyone who was trying to falsificate the story. Era una campaña de sensibilización digna de memoria. Quizás estuvieron en 1,000 centros escolares. Mi madre no fue a todos porque no pudo, pero hubo una campaña muy importante. It was a very important campaign of sensibilization in favor of memory in about 1,000 schools in Spain at that time with Movimiento contra la Intolerancia. She could not be in all of those meetings, but she took part in all the meetings that she could. Los alumnos se quedaban mudos cada vez que ella contaba su historia, con la boca abierta. Okay, the alumni, the children, remained mute with open mouth when she shared her story with them. De Auschwitz, cuando contaba su historia de Auschwitz, ¿no? Ella fue una de las voces de los que silenciaron para siempre o callaron porque habían perdido la esperanza de ser escuchados. She was at the end the voice of those who decided to, who were silent forever because they could not speak, because they died, or those who decided not to speak because they've lost the hope of being listened. Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará fuerza a todos de ser firmes testigos de la verdad en cualquier circunstancia de la vida. Okay, and that's I'm sure that her memory will give us the strength to be firm and courageous witnesses of the truth in each of the circumstances in life. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000, cuando ella tenía 70 años, como ingresada en el hospital, en la cama, que ella sufrió hasta el último instante, en el último segundo en la cama, se quitó el oxígeno, con una sonrisa en los labios, me dio la mano y me dijo, perdóname. Y le dije yo, no, perdóname tú por no ayudarte más, y cerró los ojos para siempre. Okay, she will never forget the 4th of October 2000. Violeta was only 70 years old, she was very ill. She was in bed in the hospital, and during her last second of life, she decided to quit, to get rid of the oxygen,
she gave her hand, and with a smile she said sorry, and Patricia dulce smile. Sí, with a sweet smile. Sweet smile, she said sorry, and Violeta and Patricia answered, "No, I'm sorry because I couldn't help you more," and then she closed her eyes and slept forever. Si ella estuviera hoy aquí con nosotros, estaría muy orgullosa de ver que estamos transmitiendo esto a vosotros, a los profesores y alumnos, que sois uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Okay. Que estaría orgullosa de ver que estamos cumpliendo con su encargo. Okay, if she were today with us, she would be very proud of seeing that her encargo. Her encargo. Her mission was being transmitted to teachers and school children and children, which are the pillar of our the most important pillar of our current society. Okay, uno de los mayores deseos o sueños de mi madre era crear una fundación, pero este deseo no se llegó a materializar. Okay, cuando ella vivía. One of the dreams of her mother was to create a foundation, but this dream could not be put into practice while in life. Esta fundación existe hoy, lleva su nombre, Fundación Violeta Friedman, cuyos fines son luchar contra el antisemitismo, contra el racismo, la xenofobia y el negacionismo. Okay, this foundation already exists for the last 10 years, it has her name, and the objectives of this foundation is the fight against intolerance, racism, antisemitism, and negationism. Y esto se consigue fundamentalmente, como he dicho antes, haciendo especialmente énfasis en la educación. And the only way to reach these goals is through an important emphasis on education. Actualmente tengo el honor de presidir la Fundación Violeta Friedman. I have the honor currently to chair the Fundación Violeta Friedman. Bueno, la siguiente, hay que dejar esa cuestión. Bueno, más que un honor, es un compromiso con mis hijos, con vosotros, con el país en el que vivo, de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo de la Shoah para intentar que nunca más vuelva a suceder. Okay, and it's more than an honor, it's a commitment, a personal commitment with my children, with you, with the country in which I'm living. It's a commitment to keep the torch that lightens the memory of the Shoah, in order to avoid things like this to happen again. Bueno, ahora vais a ver un cortometraje. Vais a ver un cortometraje que hemos grabado justamente en octubre del año pasado. Ha sido un regalo que nos ha hecho el Centro Sefarad de Israel. Okay, now I'm going to show you a short movie which was recorded last year. And it was a present by a Spanish institution, Centro Sefarad Israel, depending on the Ministry of Foreign Affairs. Y luego habrá un pequeño debate, si quieren o si tenemos sí. tiempo. And then, if you wanted to ask any questions, Nola will also explain a little bit her pedagogical approach. Okay. Okay. El video. So, video. Me quito un poquito. Video. Cotea, Ahora. Gracias. Desde Centro Sefarad de Israel creemos en la importancia de que los jóvenes españoles y la sociedad española en su conjunto conozcan el testimonio de los supervivientes del Holocausto. Aquellos que tuvieron la valentía primero de sobrevivir y segundo de dar testimonio son esenciales para nosotros. Y por eso desde esta institución favorecemos el que supervivientes del Holocausto que viven fuera de España nos acompañen y también valoramos muchísimo los supervivientes que están o han estado con nosotros. Y en esa línea un referente importante, yo diría de casi absoluto del inicio de lo que es la memoria de la Shoah en España, fue Violeta Friedman. Una mujer que vivía en el anonimato, en la sencillez, y que en un momento dado decidió no pasar de largo ante la intolerancia, ante la barbarie. Salió a las calles, salió a los medios públicos y quiso reaccionar frente al absurdo del negacionismo, de aquellos que negaban la validez y la existencia del Holocausto.
Desde aquí queremos rendirle un profundo homenaje. Primero por lo que hizo, por ese paso adelante, por ese querer no pasar de largo o ser indiferente al sufrimiento humano. Y en segundo término, por ser una formadora de formadores. Violeta generó una generación de jóvenes españoles que siguieron sus pasos y lucharon activamente contra la intolerancia y promovieron los derechos humanos por encima de ideologías políticas y por encima de distintas sensibilidades que no afectan a lo que es la esencia de la dignidad humana. Ella es maestra en ese sentido y por eso merece este sentido de homenaje que nosotros intentamos plasmar desde el Centro Separado en este vídeo documental que ahora les ofrecemos. Muchas gracias. Mi madre, Violeta Friedman, fue deportada con toda su familia a Auschwitz-Birkenau cuando tenía solamente 14 años, y esto fue por el mero hecho de haber nacido judía. Nació en 1930 en una pequeña ciudad llamada Margita, en Transilvania, que antes era parte de Hungría y hoy pertenece a Rumanía. Por ello, ella siempre se sintió judía húngara. Margita tenía en aquellos tiempos 8.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 1.600 eran judíos. Había un periódico judío y la sinagoga existía desde 1862. Mis abuelos maternos eran de clase media y les iba bien. Mi abuela se llamaba Margie y mi abuelo Miklos. Era un importante comerciante textil de la empresa Frati Friedman, muy conocida en esta región. En 1939, cuando mi madre tenía 9 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En esta época se empezaron a propagar actos contra los judíos, cada vez más intensos, así como la segregación en las escuelas de alumnos judíos y cristianos, yendo a diferentes aulas y en distintos horarios a la escuela. Los que habían sido sus compañeros, que realmente eran compañeros de juego porque con 9 años era lo que hacían jugar, les gritaban en la calle, tiraban piedras, les insultaban y amenazaban. Y sus padres le habían pedido a Violeta y a su hermana que por favor no respondieran a esas provocaciones porque cualquier simple denuncia a un judío pondría una denuncia muy importante. Al poco tiempo, mi madre fue enviada a casa de sus tíos a vivir a 80 kilómetros de su propia casa, para escolar en charla en el Liceo Hebreo de Satu Mare. Mi madre siempre fue muy buena estudiante. Y un día, en 1944, el director del colegio entró en su clase con una cara muy triste para comunicarles la triste o la trágica noticia de que el ejército alemán había entrado en el país y que todos los alumnos que no eran de allí deberían de volver a sus lugares de origen. Por lo tanto, Violeta regresó con sus padres a Margita. Aunque mis abuelos ya habían oído hablar de guetos infames y campos de concentración, aún ignoraban que se estaban llevando a cabo asesinatos en masa de todos los judíos de Europa en las cámaras de gas. La familia de mi madre aún tenía esperanzas de que la guerra no durase mucho. En 1944, todos sabían que los alemanes estaban perdiendo porque habían oído sobre la derrota de Stalingrado y había rumores del inminente desembarco de los aliados en Francia. Mi madre cuenta en sus memorias, en el libro que escribió, cómo en aquellos años todos los judíos en Margita se pasaban los días pegados a sus aparatos de radio a escondidas, convirtiéndose en expertos militares. Pero el fin de la guerra y la derrota de los nazis tardaría aún en llegar, y todos los judíos de aquella región fueron obligados a llevar la Estrella de David como distintivo a partir de marzo de 1944. Mi madre decía siempre que los vecinos, que eran realmente sus amigos, ya no les saludaban y mucho menos se acercaban a ellos, y era por el miedo que tenían a los alemanes y a los colaboracionistas. Y en mayo de 1944 ocurrió lo que tanto temían. Vinieron los alemanes, reforzados por las cruces flechadas húngaras, y entraron en todos los hogares judíos prácticamente al mismo tiempo, ordenando también a mi madre y a su familia
a salir de casa, dejándolo todo tal y como estaba. De ahí fueron primero agrupados al aire libre, en la plaza del mercado de la ciudad, durmiendo sobre paja sucia, mientras recogían a todos los judíos de la comarca. Cientos de miles de judíos húngaros fueron detenidos y deportados así en pocos meses. Ahí también fueron llevados a la fuerza los abuelos de mi madre con la bisabuela de 93 años. Y a los pocos días los deportaron a otro gueto al aire libre de la capital de la región, Oradea. A finales de mayo de 1944, los llevaron a todos a la estación de la ciudad. Bebés, niños, viejos y enfermos, todos juntos fueron así deportados en vagones para ganado, sucios y malolientes. Ahí iba mi madre, a sus 14 años, con su hermana mayor, sus padres, sus abuelos y su bisabuela, en un viaje de 3 días y 3 largas noches, sin espacio, sin apenas aire para respirar, rodeados en ocasiones de excrementos. Fueron todos deportados a Auschwitz. Al llegar al campo, mi madre vio con sus propios ojos cómo Mengele, el conocido médico nazi, mandaba a todos sus seres queridos a las cámaras de gas. Primero separaron a su padre de 44 años y a su abuelo. Luego al resto de la familia, madre, abuela y bisabuela. Esa fue la última vez que los vio con vida. Ella fue separada en otra fila con su hermana Eva, que afortunadamente ambas fueron supervivientes del Holocausto. Mi madre siempre decía, esta noche que he perdido a mi familia, jamás la olvidaré. Es que en Hungría entraron los alemanes, era el país donde más tarde entraron, el 19 de marzo del 44. Entonces la primera cosa que hicieron de las provincias, recoger a todos los judíos de los pueblos más pequeños, llevarlo a la comarca, de las comarcas luego a la provincia. Cuando ya nos tenían a todos juntados, nos metieron en trenes larguísimos para llevarnos a un lugar desconocido que luego supimos que era Auschwitz-Birkenau. Pero era un sitio que jamás en la vida hemos oído que existiera ni siquiera. Violeta Freeman fue a Auschwitz porque una decisión histórica tomada por Hitler hizo que una zona de Transilvania, donde ella vivía, pasara de Rumanía a Hungría. Y cuando los alemanes entraron en Hungría, empezó la gran Shoah, empezó el holocausto, propiamente dicho, de los judíos. Y en mayo de 1944, una fecha tan tardía, cuando ya prácticamente la guerra estaba perdida, empezó la deportación de judíos. Y ella llega a Auschwitz, que ha quedado como sinónimo del holocausto, aunque hay otros muchos campos también en Polonia y en otros lugares. Ve, o sea, cómo en ese mismo día, en mayo del 44, pierde y deja de ver para siempre a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela y a su bisabuela. Es decir, que para ella Auschwitz no, es el símbolo de la muerte más absoluta, de la pérdida de las raíces, de la pérdida de todo. O sea, de todo, aunque sea el símbolo del sufrimiento, creo que debe quedar y permanecer como siempre como un símbolo de memoria de que eso no vuelva nunca jamás a suceder. La noche de nuestra llegada, ha sido él el médico que recibió a todo el transporte y con un ligero movimiento del brazo indicaba a la izquierda, a la derecha. Y entonces a toda mi familia, excepto mi hermana y yo, nos indicó a un lado y a todo el resto de mi familia indicó hacia el otro lado que iban directamente a las cámaras de gas. Y curiosamente era el único apellido que supe durante toda mi estancia en Auschwitz. Y después de la liberación, porque después de la liberación, como dije que no quise hablar del tema, tampoco quería leer nunca, ni leer, ni ver películas, quería borrar el pasado.
no querían ser recordados de nada. Y el apellido de Mengele fue el único que siempre se me resaltaba en mi cabeza. La misma revista Tiempo que dirige Julián Lamo publica un reportaje a doble página con el título Cazadores de nazis vendrán a España a capturar a De Grel. En ese reportaje habla el propio León De Grel, dice que los judíos les encanta ser víctimas, dice además una cosa que a Violeta Friedman le choca especialmente y es, si hay tantos judíos, ahora resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Igualmente afirma León De Grel en este reportaje que el doctor Mengele, conocido por sus experimentos en Auschwitz, era un médico normal y que Adolf Hitler naturalmente era una persona, un genio de la política. ¿Quién es este León De Grel? León De Grel es una persona que nace en Bélgica, una persona que cree que en ese país funda el partido rexista y que inmediatamente se aproxima a la extrema derecha, al nazismo y también a Mussolini. De hecho, mantiene entrevistas en el año 36 tanto con Hitler como con Mussolini. Participa activamente en la guerra, crea además una división especial, la sección Valonia, que participa en numerosos enfrentamientos en Rusia junto con las SS nazis. Y cuando la guerra está a punto de terminar, León De Grel escapa primero a Dinamarca, después a Oslo, y es en Oslo donde toma un avión que se supone que le va a permitir huir de esa debacle de los nazis. Ese avión finalmente aterriza muy malamente porque se queda sin combustible, aterriza en la playa de la Concha, en San Sebastián, y León De Grel resulta gravemente herido, pero consigue salir adelante inmediatamente. Es protegido por el régimen franquista, primero le llevan a Andalucía y en el año 54 consigue la nacionalidad española. Es de hecho prohijado por una mujer que le da un nombre español y se va a llamar José León Ramírez Mérida. Él sigue haciendo negocios en España, cuestiones inmobiliarias, empieza a relacionarse con otros nazis que viven aquí en Madrid y también en el resto del país. Incluso consigue que le pongan un piso en la calle Santa Engracia, un piso enorme que nadie sabe muy bien quién financia, pero bueno, vive muy tranquilamente cerca de la plaza de Chamberí. Y allí, entre otras personas, tiene una amistad personal con el líder de Fuerza Nueva, con Blas Piñar. Así pues, estas declaraciones, este reportaje de Tiempo, hacen que Violeta Friedman definitivamente salga de ese silencio. 5 meses después de ese reportaje, en noviembre, Violeta Friedman acude a los tribunales y acude precisamente a la primera instancia jurídica diciendo que esas declaraciones la han dañado, han vulnerado su honor y también el de todas las personas que fallecieron en el Holocausto. Y que ella quiere 2 cosas. Una, que León De Grel nunca más vuelva a hablar del tema y segundo, quiere también una indemnización cuya cuantía, cuyo monto deberá de definir el juez. El caso contra León De Grel me lo propuso llevar quien entonces había sido el presidente de la comunidad judía, Max Mazin, aunque me confesó que los abogados de las grandes figuras de la abogacía de entonces le habían dicho que no había nada que hacer. Yo entonces era un joven abogado que me estaba abriendo camino en Madrid y yo le dije, hombre, desde el punto de vista del derecho penal no hay nada que hacer, pero hay una ley nueva que desarrolla la protección del honor reconocido como un derecho en la Constitución y a través de ahí podríamos iniciar un proceso contra él. Lo iniciamos
y fuimos perdiendo sucesivamente, en primera instancia, en la apelación en audiencia territorial y después en el Tribunal Supremo. Más al recurrir ante el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado se puso de nuestra parte apoyando el amparo y al final obtuvimos una sentencia reparatoria en el honor de Violeta Friedman y diciendo que resultaba intolerable este tipo de manifestaciones. Violeta Friedman pasó unos años muy malos porque tuvo que rememorar todo lo que había vivido desde entonces, pero al final se vio reconocida en este aspecto y además sirvió su caso y la sentencia para iniciar todo un procedimiento que llevamos en el Congreso de los Diputados antes de que yo fuese diputado, que desembocó en la modificación del Código Penal y la penalización de los delitos de antisemitismo con el negacionismo, xenofobia y racismo. En mi nombre, cuando he sufrido en mi carne, en toda mi familia, para mí ha sido intolerable. Él lo ha sufrido durante 6 años y medio para conseguir justicia y por fin lo he logrado. Para mí ha sido una gran satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo conocí a Violeta pues allá por los años 90, 91. La había conocido por televisión a raíz de los hechos en torno a León Vigrell. Cuando estuve la primera vez con ella, pues percibí que era una mujer sencilla, una mujer luchadora. Y bueno, rápidamente conectamos. Coordinaba las primeras campañas que se hacían en España contra el racismo, el antisemitismo, y la invité a participar y ella dijo que sí. Y se convirtió en un activista, que nos acompañó hasta el final de su vida. Sé que era una aportación de ella, porque incluso desde su propia comunidad ella lo trasladaba, que estaba en una actitud más cautelosa, pues porque había amenazas hacia todas las comunidades judías. Pero ella rompió esa especie de silencio preventivo y bueno, pues encontró a sus niños, a sus jóvenes, a sus militantes, y nos paseamos por las universidades, por las escuelas, por todos los lugares, haciendo multitud de actos. Animó todas las campañas contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia de la primera mitad de los años 90. A raíz de esto, pues nosotros le decimos presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, como no podía ser de otra manera. Y luego ya entramos en un periodo muy duro para su salud, y en este periodo pues nos sufríamos mucho, porque ella era perseverante, era persistente y quería ir a todo tipo de acto que organizáramos, que había mucho acto en memoria del Holocausto, y bueno, pues nosotros fuimos a un percance, de hecho iba mi hija por ella y iba con mucho miedo. Percance en el sentido de que en uno de los actos llegó a perder el conocimiento y nos asustamos mucho. Y a raíz de eso pues cortamos, pero no sin llevarme yo una regañina importante, porque era una mujer de carácter. Es decir, ¿qué pasa? ¿Ya me has olvidado? O sea, ¿cómo me llevas a los actos? Bueno, yo tengo muchos recuerdos muy agradables de ese periodo de lucha contra la intolerancia, donde uno de ellos fue precisamente con el juicio del asesinato de Aitor Zabaleta a manos de un neonazi. Yo estaba en el bar, según nos habían dado la sentencia, y la primera llamada que recibimos solidaria y de felicitación fue de Violeta Friedman. Luego también pasé muchos tiempos con ella, donde me contó Auschwitz, el Holocausto, pero no como lo leíamos, sino en profundidad. Y creo que eso marcó mi vida. Marcó mi vida hasta el punto de que, de ser simplemente una lucha antirracista o antifascista, a entender la cuestión de la dignidad humana, ¿no? La profundidad de esa quiebra que se estaba produciendo en ese periodo hacia las personas que lo sufrían, hasta el punto que nos lleva al día de hoy,
entender la lucha contra los crímenes de odio. Hoy no se puede entender la batalla contra los crímenes de odio sin interpretar la quiebra de la dignidad humana que ya en aquel momento planteaba Primo Levi y otras personas, pero vamos, yo lo viví directamente a través de Violeta Friedman. Hoy en día compartimos la historia de Violeta Friedman con colegios, universidades, ayuntamientos, siempre de la mano de la Comunidad Judía de Madrid, de la Federación de Comunidades Judías de España, con el Centro Separado de Israel y con Yad Vashem. Este documental es un regalo magnífico que nos hace el equipo del Centro Separado de Israel. Quiero agradecerles su gran esfuerzo y ayuda, que significa tanto para mi familia, amigos y para la Fundación Violeta Friedman. Doy también las gracias a los 16 patronos de la Fundación, algunos de los cuales participan en este documental. Y me alegro mucho de que mis hijos empiecen también a compartir el legado de su abuela con las nuevas generaciones. Mi querida Eva, te escuchamos. Para mí, mi abuela ha tenido una enorme importancia a lo largo de mi vida y ha tenido mucha influencia tanto su figura como abuela como la figura de lo que fue después Violeta Friedman. Como abuela puedo decir que nos dio todo el cariño y amor que se puede esperar de una abuela. Ella era puro amor hacia su familia, sus nietos y en realidad yo creo que hacia cualquier persona que la llegó a conocer. Teníamos una relación muy estrecha porque aunque ella fallece cuando yo tengo 10 o 11 años, mi infancia la pasó a su lado de una forma muy cercana. Y digo muy cercana porque vivíamos a escasos metros, la casa de mis padres estaba muy cerca de donde ella vivía y el tiempo que yo no estaba allí en casa de mis padres estaba en su casa. Y durante esos primeros años de mi vida me marcó mucho porque me inculcó valores como el respeto hacia los demás, el valor hacia la familia, hacia la vida, cualquier vida tiene valor, y también de alguna forma me inculcó el pensamiento crítico, sobre todo yo creo que me lo inculcó a través de la lectura. Ella me regalaba muchos libros y siempre cuando yo me terminaba un libro me decía, cuando te termines yo te compro otro. Entonces yo ya al final con 6, 7 años me leía los libros muy rápido y de hecho me regaló su libro, sus memorias, cuando yo, en mayo del 98, cuando yo tenía 8 años. Me lo regaló con la condición de que yo me lo leyera con 14 años, porque consciente de que sabía que me gustaba leer, no quería que lo leyera porque era un libro muy nuevo para una niña. Finalmente me lo leí con 10, 11 años y aunque no entendí todo bien, sí que entendí el mensaje y a partir de ahí se despierta en mí un interés hacia el Holocausto y también se despierta una gran admiración y respeto hacia mi abuela que ha ido creciendo a lo largo de los años y un gran interés. El año pasado, por ejemplo, estuve en Yad Vashem, gracias al Centro Separado, que me invitó a un seminario del Holocausto, donde pude compartir muchas experiencias con otros profesores de distintas partes de España y después, por ejemplo, mi madre ha dado charlas en colegios e institutos con esos profesores que fueron mis compañeros y realmente fue una experiencia única. La figura de Violeta Friedman para mí también representa lo opuesto al nazismo, representa el amor y la bondad, representa la verdad frente a la manipulación y a la negación y representa una lucha constante que llevó a cabo de una manera muy valiente y de una manera ejemplar. Todo lo contrario a los nazis que representaban la cobardía, el fanatismo y el despropósito. Como nieta estoy orgullosa de haber tenido a una abuela, a una mujer tan extraordinaria en todos los sentidos. Un segundo, queda una diapositiva. Pon la luz, si queréis. Todavía queda una diapositiva, un momento. La última. En esta diapositiva lo que quiero es llamar la atención, no se ve muy bien, pero a ver, abajo, www.violetafriedman.com, ahí podréis ver mucha información, están los vídeos también
Y está el libro de mis memorias que lo podéis descargar gratuitamente. Okay, if you go into violetafriedman.com, you will find all the videos that we shared, and you will also have a free copy of the book of her memories, which you can download for free. Okay. Entonces, aquí en para acabar ya decir que en Madrid hay un parque que lleva su nombre en Alcorcón, es un parque infantil. She got a park here which was named under a park in a city very close to Madrid, which is Alcorcón. Es que esta gente no sabe dónde va a estar. Well, and there in Torremolinos, where León de Greel lives, there is a street with her name, and y también en Málaga hay una placa con su nombre en el centro de la judería, que está en el centro de Málaga, ¿no? Y todo esto es porque cuando llegan los turistas, para que vean quién es Violeta Friedman, si ven quién es León de Greel, etcétera. Okay, if you go to Málaga or Torremolinos, that's much more probable than going to Alcorcón. You will find a street in Torremolinos and in the Judería, which is the Jewish quarter of Málaga. You will find also a plaque with the name of Violeta Friedman. Y ya por último decir que acabamos de traducir el libro a inglés. Está pendiente de editarlo para que lo podamos llevar cuando vayamos a visitaros. In order to be able to share her figure with you in the different countries that we are going to visit, the book has been translated into English, and maybe Hungarian next year. Y bueno, gracias a todos por haber escuchado y por estar aquí, ¿no? Thank you very much for your attention.